Este 1 de octubre entró en vigencia el nuevo Código Procesal de la provincia, donde se establece el narcomenudeo, y como la provincia ya se encuentra adherida a varias normativas, le permite a la justicia provincial, a partir de allí, trabajar en lo que es narcomenudeo, o sea, la venta de sustancias, el manejo de sustancias de menor cuantía, ¿no? Fraccionadas, se entiende. La justicia federal continuará trabajando, pero en macro tráfico. Esto es muy importante porque le permite una celeridad a la Administración de Justicia gracias a las nuevas herramientas, ¿no?, que provee este Código Procesal Penal nuevo, como por ejemplo las audiencias orales, las derivaciones del MPA, que puede ser ante la tenencia para consumo, la tenencia simple, al sistema público de salud, para que los protagonistas reciban, digamos, la atención que corresponda, ¿no?, y no ingresan al sistema penal. Claro. Sí ingresarían al sistema penal las personas que estén comercializando o tengan una tenencia para comercialización. El Ministerio de Seguridad, a través de su titular, el comandante mayor Luis Martín, dispuso que trabajemos y hagamos un operativo a lo largo y ancho de la provincia, trabajando sobre el narcomenudeo. Eso atendió que toda la agencia que depende de la dirección del narcomenudeo de esta agencia provincial, como la Dirección de Narcotráfico de la Policía, marquen presencia en todo el territorio y realicen procedimientos como se hicieron este fin de semana, donde se produjeron detenciones o se realizaron detenciones de varias personas con el secuestro de sustancias como marihuana, cocaína, algunas armas de fuego, dinero en efectivo, y se trabajó con la justicia provincial, con el fiscal designado a tal efecto. Creo que fue una jornada exitosa y se continuarán realizando este tipo de tareas a los fines de contrarrestar el microconsumo acá en las provincias.